En la fortaleza. Bien. Sean 7 niveles como siempre, ¿a que sí? Los accesos regular, pero bueno. Vale, ¿qué ha sido eso? Estaba con círculo. Te me has despegado de la pared, tú. No se deberían perder vidas en el propio mapa del mundo. No sé cómo es que antes me he caído de ahí. Es básicamente sobre raíles. ¿Crees que me has visto? Pero no me has visto. ¡Ajá! Ya te voy a matar igualmente, o sea que... ¡Das monedas! Un momento, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por ahí? ¡Ajá! Buen trabajo al entrar en el complejo del Rey Panda. Creo que sé cómo subir a la parte de arriba de esa estatua gigante, pero por desgracia esta compuerta reforzada del techo lo impide. No hay problema. Por aquí parece que hay un montón de artillería. Solo tendré que encontrar unas cuantas llaves más para hacerlo. Guardan con llave los fuegos artificiales aquí al fresco. Atención, mis valiosos empleados. Por desgracia, la aldea de Hinkou no ha querido pagar nuestros servicios de protección contra avalanchas. Así que me he visto obligado a enterrarla bajo toneladas de nieve. Estad alerta ante los posibles aldeanos supervivientes que vengan buscando a venganza. No sé si habéis oído algo, pero ha estado hablando el rey, cómo se llame, de los pandas. El enemigo invisible, mira qué bien, yo también sé. Ajá, nunca me verán venir. Puedo hacerlo más lento. La emoción antes de entrar al nivel. Se ha ido muy flojo otra vez el diálogo del jefe, como siempre. Pero bueno, el enemigo invisible. No sé qué pensaba el panda que era lo de guardar las... los fuegos artificiales bajo llave, pero me parece que no va a funcionar extremadamente bien. Ah, botellas. 30. ¿Me podré agarrar a eso? Lo dudo. ¿Puedo entrar por la puerta como las personas? Espérate un momento. ¿Puedo entrar por la ventana como las personas ladronas? ¡Oh! Una alfombra transportadora. ¡Qué moderno! Este parece un buen sitio para probar tu nuevo movimiento de invisibilidad. Mantén pulsado el botón círculo para desaparecer. Mientras seas invisible, nadie ni nada podrá verte. Ni láseres, ni reflectores, ni guardias. Ah, y si alguno de los guardias ya te ha visto, entonces el truco de invisibilidad no funcionará con él. No eres mi padre. No puedes decirme lo que hacer. Mi padre está muerto. Así que chúpate esa Bentley. ¡Ja! Mierda. No ha funcionado. No sé cómo no puede funcionar. Tenía que haber usado Matrix por lo menos. Esta vez no falla. ¿Bentley o Murray? Siempre me olvido cuál es cuál. Murray es el ornitorrinco radiactivo ese, ¿no? Y Bentley es la salamanquesa esta que nos habla, ¿verdad? Creo que sí. Ahora es cuando. ¡Tun, tun, tun! ¡Podéis verme! ¡Me la has tirado con efecto! ¡No vale! ¡Qué cabrones! Pueden tirar las espadas en Matrix. Eso es hacer trampa. Cero vidas. Ahora es como me mola jugar. Tiene que haber alguna forma de matarlo sin hacerle caso a Bentley. O Murray, o una de las dos. ¡No! ¡Qué cabrón! Han mejorado a los agentes. De todas formas, me quedan cero vidas, vuelvo a empezar desde el principio. ¿Qué más da? Los han mejorado. Ahora pueden entrar en Matrix también, qué cabrones. ¿Tendré que de verdad hacer la invisibilidad? No me lo puedo yo de creer. Porque eso ha subido de formas poco realistas. Tun, tun. Mira. No me has visto. No me has visto. ¡No me has visto! Vale. Yo sí que he visto esto. Además, la alfombra esta, no hace falta ni que me la pongáis. Ya puedo ir yo a super cámara lenta a mirar. ¡Ajá! Esto no te lo esperaba, juego, ¿eh? Tun, 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 tun. El juego es mucho más emocionante, de verdad. Puedo poner cámaras lentas múltiples. Mira, ¿quieres ver un truco de magia? La botella va a desaparecer. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Combustión espontánea, por supuesto. Sabes que te den por... ¡Ey! ¡Ey! Te he pegado. No tienes pruebas de lo contrario. No... Ajá, ahí hay botellas.
¿Cómo llego hasta ahí? Ese sí que lo voy a meter, que ese no me va a atacar cuerpo a cuerpo nunca. Siempre me va a tirar ataques desde lejos. Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí. Y la clave va a ser eso de ahí arriba. Pero puede que el nivel... Puede que el nivel dé la vuelta sobre sí mismo y al final caemos por arriba. Es lo más probable. Por ahí hay monedas, vale, que le den. No intentaré hacer parkour para subirme a sitios raros. Y según lo he dicho, cada vez estoy más tentado. Tiene que haber alguna forma de llegar directamente. Por aquí no es. No quería saltar tan lejos. He conseguido vida, no ha sido una pérdida. Oh, mierda. ¿Sabes qué? Pues ahora voy a volver a no utilizar la invisibilidad. Tengo cosas que demostrarme a mí mismo. Soy capaz de hacerlo si me empeño. ¡Ah, mierda! ¡Jaja! No contabas con mi astucia. Tenía chetos de herraduras. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. O tal vez sí. ¡Yu! Vale. Ahora es cuando. Nota mental, no hacer el imbécil hasta que haya un punto de guardado. ¡Ey! ¿Esto evitará los láseres? ¡Evita los láseres! ¡Qué cosas! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie en absoluto! ¡Nadie! ¡Es mentira! Se me olvida que me puedo mover, ¿te lo puedes creer? Vale, me he dejado algo por ahí que no estaba prestando atención. ¿Botellas? ¿Botellas? ¿Alguna botella? ¿Botellas? No botellas, vale. Y el nivel vuelve sobre sí mismo. Y le puedo hacer cucutras al tío este, creo que puedo. Hay un agujero por ahí atrás. Tengo que entrar a sus dominios, míralo. ¡Tú! Matrix, hijo de perra. Tun, 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 tun. ¡Jaja! El segundo salto no sirve para que lo meten, no vale para nada. ¡Oh, mierda! ¿Puedo escalar por aquí? Menos mal. Digo, me van a hacer recorrerme la otra parte otra vez. Punto de guardado. No te creas que son muy comunes en este nivel. No sé por qué. Pero por ahora de botellas creo que vamos bien. No creo que me haya saltado nada. Pero seguro que hay muchas esquinas traicioneras por ahí. Estaba al revés. ¡Qué cabrones! Mira. Avanzaremos menos todavía, ni siquiera me estoy moviendo del sitio. Estoy haciendo el Moonwalker a cámara lenta invisible. Chúpate esa mono. Tu estúpido cerebro de primate no lo puede comprender. Ya lo sabía yo que no. No tienen gusto para el arte. Son muy poco refinados, muy mal. ¿Por qué simios? El tío es un puñetero panda. Es porque de verdad el hecho de que están en peligro de extinción de la hostia hace que haya pocos. ¿Pero monos en la India? O sea, en la India, perdón, en China. ¿Hay muchos monos en China? Tal vez. Honestamente, nunca he ido. No tengo ni idea. Pero supongo que no. ¿Por qué monos? Deslizarse en Matrix. Por supuesto. Ajá, vale. Eso es mi meta. Y esto es un mono. Practicando para poder jugar. ¡Eh! ¡Tú eres nuevo! ¡Tú eres... ¡Oh! ¡Se hace invisible! En China no hay monos, son solamente pandas. ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Es una gata! Le gusta el tecno. Ah, merece morir. Nada más que por eso. No me habías hecho nada así todavía que a lo mejor... Pero te gusta el techno, puedes hacerte invisible, pero ¿sabes entrar en Matrix? Porque yo creo que no. Matrix no. Matrix ya es demasiado. Vale. Maravilloso. Sabrá artes marciales, pero sin poder parar el tiempo no es lo mismo. Los pandas son los monos de ahí. ¿Y los monos qué son entonces? ¿Los pandas? ¿Los monos son las personas? ¿Eso es racista? Creo que es racista. Pero da igual. Me reafirmo. Hay que ir de... ¿Podré engancharme al árbol como se llame? Chou Mei o... Se llaman todos Chou Mei. No, todos los enemigos... Esto es algo. Esto es nada. ¿Le acabo de prender fuego a ese edificio? Parecía.
Hola. Perdón. Sí, sí, te gusta el tecno. A mí me gusta que no me peguen en la tarjeta cuando me equivoco de botones. Pero fíjate qué cosas. Pero la gata se hace invisible también. O ligeramente, por lo menos. No, abajo tiene que haber algo. Tun, 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 tun. ¿Puedes realmente pasar de este tío si no tienes lo de moverte? ¿La habilidad de la partida anterior? Creo yo que no, pero bueno. Ups. Ahora es cuando... Si esto está dominado, si esto es fácil. Nos infiltraremos muchísimo, muy bien, sin que nos vea nadie, sin dejarnos esas dos botellas. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cabrones! No lo había visto. Vale, ya, ya entiendo. Ah, todo tiene sentido. Ahora nada tiene sentido. ¿Cómo? Creo que va a dar la vuelta sobre sí mismo el nivel otra vez. Por lo menos eso espero, porque si no, no va a haber forma de coger esas dos botellas. Qué cabrón es que las pongan a la vista para inquietarte, para pensar que te has dejado algo. Vamos a suponer que esto al final acabará volviendo sobre sí mismo otra vez. Porque si no, estoy jodido. Pero entonces este nivel es larguecete. Oh, mira. Vale, no, eso es para hacerse invisible. Oh, mierda, botellas arriba. ¿Por qué botellas arriba? O jugar a ver si podemos no pisar el láser. En Matrix. Oh, no. Mierda. No ha contado. No valía. Estoy en casa. La he fastidiado muchísimo. Uf, eso está cerca. Eso me pasa por no ir en Matrix en todo momento. Que me arriesgo demasiado. Porque los de Matrix usaban chetos. Porque al fin y al cabo es muy injusto que podían entrar en Matrix y el resto de gente no. Sí, 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 mira, he vuelto sobre mis pasos. Qué cabrón la botella, ven aquí. Que me despisto y no te veo. Vale. Creo que no me he dejado nada y ahora vamos a ver cómo... El juego me demuestra lo contrario, dejándome la típica última botella sin coger. ¡Hola! No te merecías ni Matrix, ibas vestida de rosa, lo cual me parece un crimen contra la moda. Así que ni Matrix te mereces para que te mate. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que dejes de inquietar! ¡Me falta una botella! Y ni siquiera he encontrado la caja fuerte. ¿Botella? Mierda. Puede que no tan mierda. ¡Ah! ¡Qué cabrones! Si es que me los conozco ya. ¡Maravilloso! Como recompensa, la contraseña será... Ha sido todo un desafío, pero la combinación de esta caja tiene que ser... 667. ¡Ja, ja! Chupaos esa. Si no hay victoria moral para mí, tampoco para vosotros. ¿Algo bueno? ¡Increíble! Jamás habría creído que esto fuese posible. La técnica para desafiar brevemente a la gravedad de Sir Agustino Cooper. ¡Matrix! Desde ahora podrás salir de esos fosos sin fondo en los que no paras de caerte. ¡Ah! No perderás ni un amuleto de la suerte. Puedo tirarme al barranco en plan Matrix como si me tirara al agua. Pero esto es un poco... tampoco es para tanto, mira. Matrix. ¿Por qué la cámara no baja más? Hubiera sido más espectacular. ¿Dónde coño estoy llegando ya? No lo sé. Me he tirado por el peor sitio. Y... marcha atrás. ¡Uop! Fantástico. Tun, 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 tun. No ha pasado nada de nada, en absoluto. Y vamos a bajar para abajo de la forma más precaria y... Sly, esta pagoda es una especie de fábrica de pólvora enorme. A decir por la escala, el Rey Panda debe de estar fabricando toneladas de explosivos. Vale. Esto es como al principio del todo del juego... Cuando tenías que ir de plataforma en plataforma y no tocar los láseres. Pero me he dado cuenta de cómo funcionan estos láseres.
Y creo que tengo una teoría de que este puzzle es la tontería más grande del mundo, porque los láseres tardan en activarse para hacerse daño. En otras palabras, creo que puedo hacer esto. Tum, tum, tum. Aparte, intentaré esquivarlos en Matrix. ¡Oh no! He activado un láser. Anda, pues sí se llegan a activar, fíjate qué cosas. Sí que llegan a activarse a tiempo para hacerte daño. De hecho, esto es malo. ¡Ups! Bueno, mira. Tenía que haber apuntado por una plataforma, pero no lo había visto porque he decidido tirarme por el medio. Digo, puedo tirarme por el medio y ya está, ¿no? Al fin y al cabo, para cuando los láseres quieren activar, ya habré llegado al fondo de la situación. Pero bueno, tampoco es que sea lo más así para morirse. Y te digo más. Tum, 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 tum. ¡Ey! Vale, ahora sí. Yo me tiro al fondo y ya está, ¿no? El fondo no hay fondo. Pero no pasa nada, soy invencible. Puedo echar para atrás, para arriba con los láseres y con todo. Estupendo.